Muy bienvenidos a Handwordy. Hoy vamos a aprender a tejer este precioso sombrero. Miren, es muy sencillo de trabajar, es muy fácil. Es un sombrero de talla adulto. Es una talla mediana. Se teje súper fácil de verdad. Vamos a utilizar los puntos más básicos del crochet, que es el medio punto y la cadena. Toda la parte de acá arriba lo vamos a trabajar en medio punto en espiral. Luego acá vamos a ir trabajando el medio punto entretejido y volvemos a retomar el medio punto tejido en espiral. Así que es más que fácil, de verdad, ¿eh? Los invito a acompañarme a disfrutar de un bonito tiempo de crochet y a tejer esta belleza de sombrero, que está trabajado con hilo, pero ustedes pueden trabajar también con lana y tejerlo para invierno o para otoño. Vamos ahora a conocer los materiales. Bien, de materiales vamos a utilizar, en este caso voy a trabajar con 3 tonos de hilo de algodón. Quiero compartirles acá el grosor del hilo, es 5/4. Para quienes no conocen esta medida, también acá podemos observar que en 100 gramos de hilo hay 170 metros, ¿sí? Para que les resulte útil de referencia también ustedes saber qué grosor de hilo. También se lo conoce con el grosor medio, con el nombre de grosor medio. Bien, está recomendado, miren, para ganchillo de 2.75 o 5 milímetros. Pero nosotros vamos a trabajar, para que resulte ajustada la tensión, vamos a trabajar con un ganchillo E4 o 3.5 milímetros. Bien, voy a utilizar 120 gramos en total, ¿sí? De los cuales 90 gramos en color gris oscuro y el resto repartido en estos 2 colores. Bien, vamos a necesitar también tijera, aguja de coser y un marcador de puntos. Comenzamos entonces, hacemos un anillo mágico, colocamos ahí el ganchillo, trabajamos una cadena y vamos a tejer dentro del anillo hasta tener 6 medios puntos. La cadena no cuenta como punto. Voy a tejer de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Ajustamos el anillo y ahora vamos a tejer en todo momento en espiral. Entonces, dijimos que la cadena no cuenta como punto, voy a ir al primer medio punto que tejí. Y acá comienzo a tejer la vuelta número 2. Hago un medio punto y 2 medios puntos en el mismo punto de base. En el primero que tejemos vamos a colocar un marcador, así sabremos que ahí es donde estamos dando inicio a una nueva vuelta. Esta vuelta número 2 tejemos 2 medios puntos en cada punto de base. Así hasta completar. Estamos completando la vuelta y tejimos 2 medios puntos en cada punto de base. Pasamos a la vuelta número 3, retiro el marcador. En ese primer punto de base tejemos el aumento y hacemos 2 medios puntos en el mismo punto de base. En el primero que tejemos colocamos el marcador. Ahora vamos a tejer en el siguiente un medio punto solo. Y repetimos la secuencia, es decir, un aumento que son 2 medios puntos en un mismo punto de base y uno solo. Vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. La vuelta número 3, vamos a pasar a la número 4. Retiro el marcador, en el primer punto de base trabajamos el aumento y hacemos 2 medios puntos en el mismo punto de base. Colocamos el marcador en el primero que tejemos y ahora trabajamos 2 solos, 1 y 2. Repito esta secuencia, un aumento y 2 medios puntos solos. Bien, entonces, ¿cómo continuamos ahora? Repetimos esta secuencia hasta completar la vuelta. La siguiente vuelta vamos a tejer un aumento, 3 medios puntos solos.
la próxima será un aumento, 4 medios puntos solos. Y vamos a continuar tejiendo de esa manera hasta llegar a la vuelta número 14. Así fue creciendo nuestra labor, llegamos a la vuelta número 14. Ahora retiro el marcador y la vuelta número 15 no vamos a tejer aumentos. Entonces hacemos un medio punto en cada punto de base. Ahí y coloco el marcador y continúo toda la vuelta tejiendo un medio punto en cada punto de base. Estamos en la vuelta número 15. Completamos la vuelta número 15. Vamos a pasar a la número 16 y vamos a tejer aumentos. Entonces, en el primer medio punto voy a hacer un aumento, que son dos medios puntos en un mismo punto de base, y coloco el marcador. Ahora voy a tejer 13 medios puntos solos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 medios puntos solos. En el que sigue repito la secuencia y hago un aumento, que son dos medios puntos en un mismo punto de base, y luego 13 solos. Voy a continuar de esta manera hasta completar toda la vuelta. Esta fue la última vuelta de aumentos. Ahora vamos a trabajar tres vueltas sin hacer aumentos, simplemente tejiendo un medio punto en cada punto de base. Así. Y siempre coloco el marcador donde comenzamos la vuelta. Entonces, ahora voy a tejer tres vueltas sin hacer aumentos. Bien. Tejimos hasta acá entonces tres vueltas sin hacer aumentos. Vamos a cortar la hebra porque cambiamos de color de hebra. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a otro color. Retiro ahí como está. Primero retiro el marcador. ¿Sí? Porque vamos a hacer un punto deslizado al lado para cerrar esta vuelta. Voy al siguiente punto en la base, hago un punto deslizado y ahora retiro. ¿Bien? Ahí donde trabajé ese punto deslizado me posiciono y vamos a comenzar con el siguiente color de hebra. Traigo, dejamos esas hebras cortas para coser. Hago una cadenita. Esa cadenita no va a contar como punto. Vuelvo al mismo punto en la base, hago un medio punto. Y ajustamos ahí la cadena. Luego trabajo una cadena al aire, saltamos un punto en la base, voy al que sigue y hago un medio punto. Cadena, salto uno, voy al que sigue, hago medio punto. Cadena, salto uno, en el que sigue, medio punto. Y voy a continuar de esta manera hasta completar toda la vuelta. Estamos completando la vuelta, tejimos el último medio punto, una cadena, salto un punto en la base. Esto que vemos acá fue el punto deslizado, entonces voy a ir a ese primer medio punto que tejí y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. Voy a hacer un remate y cortamos la hebra porque volvemos a cambiar de color de hebra. ¿Bien? Ahora vamos a trabajar algunas vueltas así, cambiando el color de hebra, y luego vamos a coser por dentro todas las hebras sueltas y con su respectivo color. Me posiciono en cualquier espacio de una cadena libre, puede ser acá o acá, en cualquier lado, ¿sí? Y tomamos el siguiente color de hebra, traigo, hago una cadenita. Vuelvo al mismo lugar en la base, hago un medio punto. La cadena no cuenta como punto, ajustamos bien y dejamos la hebra para coser. Una cadena para dar espacio, salto el medio punto, voy a la cadena libre y hago un medio punto. Cadena, salto el medio punto, voy a la cadena libre y hago medio punto. Cadena, salto el medio punto, voy a la cadena libre, hago medio punto y continúo así hasta completar la vuelta. Estamos completando la vuelta, tejí una cadenita libre y cierro sobre este primer medio punto con un punto deslizado. Bien, ajusto un poquito,
hago un remate y cortamos la hebra, volvemos a cambiar de color. La combinación de colores es al gusto de ustedes, por supuesto. Yo voy a continuar trabajando con estos tres tonos, siempre, en todo momento. Bien, vuelvo a tejer otra vuelta igual a esta en color, como la de color lila, pero en otro color. Me posiciono en el espacio de una cadena libre, voy a retomar al color gris más claro y vuelvo a tejer exactamente lo mismo. Una cadena, un medio punto en el primer punto de base, la cadena no cuenta, es para ajustar. Hago una cadena al aire, salto el medio punto que tengo en la base, voy a la cadena libre y hago medio punto. Cadena, voy a la cadena libre, hago medio punto. Cadena, voy a la cadena libre, hago medio punto. Cadena y continúo de esta manera. ¿Hasta dónde vamos a continuar? Bien, vamos a ver lo siguiente. Nosotros necesitamos tejer hasta que, midiendo desde acá del centro donde iniciamos la labor, ¿sí? Ahí vamos a colocar el centímetro y vamos a tejer hasta alcanzar 17 centímetros de alto, ¿sí? Midiendo así aproximadamente hasta los 17 centímetros y vamos a ir combinando los colores como tenemos, como nos gusta. Y por supuesto siempre repitiendo la misma vuelta. Bien, vamos a contar hasta acá cuántas vueltas hemos tejido desde que cambiamos el color de hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas donde tejimos con otro color de hebra. Si tomamos la medida, vamos a observar acá. Si tomamos la medida, como dijimos, desde el centro, ¿sí? Ahí, vamos a tomarlo bien ahí, así. Y traemos, vamos a ver que hemos tejido hasta alcanzar entre 17 y 18 centímetros de alto. ¿Bien? Esa es la medida que hemos trabajado. Ahora bien, vamos a volver a tomar el color gris, que fue el color inicial de nuestro proyecto. Y ahora tejemos todas las vueltas en medio punto, pero no medio punto entretejido. Entonces, me voy a posicionar en el espacio de una cadena, traigo hebra, hago una cadena para sujetar, vuelvo al mismo lugar en la base, hago un medio punto. Luego tejo un medio punto sobre el medio punto en la base. Voy a la cadena libre y trabajo, no tomo esas hebras porque son todas para coser. En la cadena libre tejemos un medio punto, en el medio punto hago un medio punto. En la cadena libre y en el medio punto hago un medio punto. Y así voy a continuar hasta completar toda esta vuelta. Estamos completando la vuelta, tenemos que tejer sobre ese medio punto. Hacemos un medio punto y como ahora vamos a tejer el ala y volvemos a trabajar en espiral como hicimos acá sin cerrar las vueltas, entonces voy a ir al primer medio punto en la base, voy a hacer un medio punto y coloco el marcador para saber que ahí estoy trabajando la siguiente vuelta en este color. Y a partir de acá ya comenzamos a tejer el ala del sombrero, entonces trabajamos los aumentos. Vuelvo al mismo punto de base y hago un medio punto. Luego voy a tejer 14 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 medios puntos. Y repito la misma secuencia, es decir, un aumento, que tejo 2 medios puntos en un mismo punto de base y vuelvo a tejer 14 medios puntos. Voy a continuar de esta manera hasta completar toda la vuelta. Bien, completamos toda la vuelta con los aumentos, como dijimos, era un aumento 14 medios puntos. Ahora retiro el marcador y vuelvo a tejer otra vuelta con aumentos. En el primer punto de base vamos a tejer 2 medios puntos.
puntos y coloco el marcador en ese primer medio punto que tejí. Pero en esta vuelta la secuencia va a ser un aumento y 15 medios puntos solos. Y vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta, ¿sí? El aumento que acá tenemos y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y continúo hasta tener 15. Luego de tejer 15 medios puntos, vuelvo a trabajar el aumento y hago 2 medios puntos en el mismo punto de base y repito nuevamente la secuencia de 15 medios puntos. Bien. Hasta acá ya tejimos 3 vueltas que pertenecen a la ala del sombrero. Una donde no hicimos ningún aumento y 2 donde hicimos aumentos. Ahora vamos a repetir esta misma cantidad de hileras así. Voy a tejer una vuelta sin hacer aumentos y 2 vueltas haciendo aumentos. Y eso lo voy a repetir hasta tener 9 vueltas en total. Si en esta última vuelta trabajamos un aumento y 15 medios puntos, cuando nos toque volver a hacer aumentos, vamos a tejer un aumento y 16 medios puntos y luego un aumento, 17 medios puntos y luego otra vez una vuelta sin hacer aumentos. Y así vamos a repetir entonces hasta tener, contando desde acá, 9 vueltas. Bien, vamos a observar. Hasta acá hemos tejido una vuelta sin hacer aumentos y 2 haciendo aumentos. Una sin hacer aumento y 2 haciendo aumentos. Una sin hacer aumentos y 2 haciendo aumentos. En total tenemos 9 vueltas. Ahora vamos a tejer la última vuelta, que incluso hasta pueden tejer 2, pero con una suficiente, en la que solamente vamos a tejer un medio punto en cada punto de base sin hacer aumentos. De todas maneras, colocamos el marcador para señalizar que ahí vamos a finalizar la vuelta. Entonces, tejemos la última vuelta de nuestro sombrerito haciendo un medio punto en cada punto de base hasta completar. Y estamos completando la vuelta, trabajamos el último medio punto, retiramos el marcador y vamos a cortar la hebra para cerrar haciendo un punto deslizado con aguja de coser. Entonces, retiramos ahí, vamos a enhebrar y simplemente cerramos la vuelta. Por supuesto, nos quedan coser las hebras sueltas de adentro cuando estuvimos combinando los colores. Bien, para cerrar, no voy a ir al siguiente punto, sino al otro punto. Salto uno, llego hacia atrás la hebra, vuelvo hacia mí, y en este último medio punto que tejí, me posiciono ahí tomando una hebra y voy a tomar ese que salté. Entonces, llego hacia atrás la hebra y ahí finalizamos de esta manera, así. Y no se nota el comienzo de ninguna vuelta, queda perfecto. Por acá adentro vamos a perdernos. Primero aseguramos muy bien la hebra y luego la vamos a perder, ¿sí? Así, muy suavemente, que no se note cómo la vamos perdiendo, ¿eh? Entonces, simplemente vamos por dentro de las hebras. Bien, ahí cortamos la hebra y de esta manera vamos a perder todas las hebras que tenemos acá. Cada una en su respectivo color, vamos a ir perdiendo así por dentro del tejido. Y así es como finalizamos nuestro precioso sombrero en este día. ¿Vieron qué bonito? Y tenemos realmente algo hermoso, trabajado, con poco material. Un sombrero de verano espectacular, que ustedes lo pueden trabajar con lana y utilizarlo para invierno y les queda realmente una belleza. Está simplemente trabajado con el medio punto y luego medio punto entretejido y nuevamente medio punto. Espero que les haya gustado, que por supuesto les resulte de mucha utilidad. Gracias como siempre por acompañarme.
No olviden suscribirse, activar ahí la campanita y recibirán el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo tutorial para compartir.